Primero que todo, estamos muy contentos, toda la gente del fútbol, por lo que ha mostrado nuestra selección Colombia. Así es. Orgullosos, felices, viendo que ese es el fútbol colombiano, que cayó en unas manos muy profesionales y ha podido sacar a relucir toda la calidad que podemos mostrar los jugadores colombianos. Estoy totalmente convencido que nos van a traer esa estrella de la Copa América el próximo domingo. Y le mandamos desde aquí a todo el grupo de jugadores un abrazo grande y una felicitación enorme a todos los nuestros. Un aplauso para nuestra selección Colombia. Terminamos. No sé, nosotros debíamos estar en la final, pero este es el fútbol. Esa es la explicación que siempre me dan cuando no podemos conseguir los objetivos. Este es el fútbol. Yo voy a voy a luchar conjuntamente con el cuerpo técnico para que nuestros jugadores muestren calidad la tienen. La calidad que tienen los jugadores de la Selección Colombia la tienen los muchachos nuestros. Lo que necesitamos es conseguir esa garra que han mostrado los colombianos en la Selección Colombia. El Junior la va a mostrar en este semestre. Sí, muchachos, la vamos a mostrar. Claro que sí. Bueno, no me dicen nada, no se comprometen. Didier, Jimmy, Víctor. Nada. Entonces, no, muy contento. Ojalá la prensa nos apoye, ojalá la afición nos acompañe. Nosotros hacemos el esfuerzo. Si hay que poner los pesitos, los ponemos, pero necesitamos que la gente nos. La presencia, los abonos, las boletas, no nos dejen ese estadio vacío. Eso nos da una demostración de que de verdad no les interesa. Vamos, vamos. Yo tengo la confianza que este semestre nos van a acompañar y vamos a luchar decididamente por traerles a los barranquilleros, a los costeños, a todos los junioristas una estrella más. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Primero, agradecerle a la dirigencia de Junior por tratar de mantener la nómina después de haber quedado campeón. Hicieron un gran esfuerzo por mantener la nómina que más minutos había acumulado. Trajeron jugadores importantes, referentes de esta institución. El semestre anterior, con los dos torneos que jugamos, el grupo de jugadores y nosotros estamos muy ilusionados con lo que podemos hacer en el próximo semestre, en este semestre, y contamos con el apoyo de ustedes, los periodistas, que nos ayuden a que ese estadio se vea todos los domingos lleno, que el aficionado junioristas acompañe a su equipo, que seguramente así lo va a hacer, y esperamos poder cumplir juntos los objetivos que no pudimos cumplir en el primer semestre. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nuevamente orgulloso de seguir en esta institución y primero que todo dándole las gracias a Dios que nos permite estar acá, de poder compartir estos momentos, de estar en esta grande institución, la más grande de Colombia, ilusionado, sabiendo de que en el primer semestre que pasó, el club hizo un gran esfuerzo para traer grandísimos jugadores. Ya lo tenemos. Han llegado jugadores jóvenes con ilusión y con ganas de seguir aportándonos. Queremos, como jugadores y como capitán del equipo, comprometernos con eso que quiere nuestro máximo accionista, como es Don Fuad. Ver ese equipo con calidad, con fútbol, y que cuando le toque colocarse el overol de trabajo, nos lo vamos a colocar con fuerza.
nos comprometimos a eso, como capitán se lo aseguro. Que este equipo, además de demostrar buen fútbol, va a demostrar esa entrega, ese pundonor, esa garra que tiene el colombiano y ese equipo que usted quiere. Yo creo que este semestre lo vamos a hacer y nos vamos a comprometer todos para que usted, desde la tribuna, desde la televisión, donde esté viendo el partido, se sienta orgulloso de su Junior. Muchas gracias, esperemos estar todos unidos y pues con la ayuda de Dios podamos conseguir todos los objetivos. Gracias. Estamos con Víctor Cantillo. Bueno, Víctor, pretemporada interesante, una pretemporada donde marcaste gol luego de mucho tiempo en Junior. Sí, esperemos poder continuar, poder ayudar a Junior, que es lo más importante. Bueno, Víctor, cuéntanos cómo has vivido esta Copa América. Bueno, Colombia viene haciendo un gran torneo, esperemos poder conseguir el título, que es lo que todo Colombia quiere. Un equipo como Colombia, con esa fortaleza en el juego aéreo, ¿crees que ese va a ser el principal motivo para ganar a Argentina? Nada, hace parte del fútbol la pelota quieta, es desequilibrante en este tipo de partidos que son cerrados y bueno, esperemos Colombia pueda ganar. ¿Has hablado con Lucho? Sí, Lucho es mi amigo, siempre por ahí conversamos, esperemos pueda hacer un gol en la final. ¿Qué mensaje le mandas a la afición por este semestre? Nada, que nos apoyen, necesitamos de ellos para conseguir los objetivos. Buenos días para todos, sí, la verdad que contento, una temporada más. Feliz de estar acá en el club, feliz de firmar esos 3 años y pertenecer ya al club. La verdad que gratificante para uno estar en esta plantilla, lo que se acerca, la Libertadores, 100 años del club, hacer parte de esta historia, con títulos, con goles, la verdad que muy gratificante para uno. Y bueno, siento que es el inicio de grandes cosas para mí, para el equipo. La verdad que vinieron compañeros que van a dar una gran mano al club. Y bueno, esperemos hacer todo lo bueno, hacer todo lo posible para salir adelante con este club. Esta pretemporada marcaste goles importantes y ahora se viene la temporada, ¿qué es lo que vale? Sí, la preparación siempre es lo más importante. Como dice, en el desayuno se sabe lo que hace la comida, el equipo hizo todo y la verdad que se preparó de la mejor manera, con goles, con buena preparación. Y bueno, esperemos que sea reflejado en el semestre, que sea lo mejor para el club, para estos 100 años de historia, retribuirlos con un buen título. Se vienen 2 partidos importantes, Bucaramanga en el fútbol colombiano y a nivel internacional en Copa, el Colo Colo. ¿Qué podemos decir de esos partidos? Sí, yo siento que vamos paso a paso, vamos primero enfocado partido tras partido. La primera fecha es Bucaramanga, tenemos que empezar con pie derecho a la liga. Van a jugar los dos vigentes campeones, entonces pienso que va a ser un lindo partido, un lindo espectáculo, un buen inicio, que es lo que queremos. Y bueno, en cuanto a Copa Libertadores, una nueva ilusión. La verdad que nos tiene eso muy lleno de satisfacción, de orgullo, llegar hasta distancias de finales cuando tanta gente nos dio por muertos, dio a Junior por perdido. Y bueno, estar acá ya en octavos de final va a ser muy importante. Y vamos a afrontarlo de la mejor manera, con seriedad, con responsabilidad y con la garra que piden ellos. Para que nos aclarara esta duda, como una negociación que se ha venido manejando de la forma seria como la ha hecho Junior con Vancouver, ¿cuál es el paso que ha de pronto tenido trabado el negocio de Caicedo? Hay algunas discusiones de orden financiero, de orden económico, que no hemos podido ajustar. Esperamos resolverlo en las próximas 24 horas, ¿no? Sí, o sea, cuenta con Caicedo. Entre clubes está arreglado. Cuenta con Deiber, que va a estar para seguir aportando al Junior de Barranquilla, con Deiber. Sí, estoy por definir eso. Sí, es a veces incómodo, ¿verdad?, cuando entre clubes se arregla, cuando se arregla con jugador y aparece una tercera persona. Así es, pero esperamos resolver eso. Estoy haciendo todo el esfuerzo para poder resolver lo de David. Si no, miraremos otra posibilidad. ¿Cómo sucedió el tema? El tiempo va corriendo, no hay que definirlo. Sí. ¿Cómo sucedió el tema de Omar Martínez?